Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Charlas en el Jardín. Aquí estoy yo en este jardín esta noche muy fresquita y muy bien acompañada, porque tengo aquí a mi izquierda, a su derecha, en las pantallas, a Paola Reale y Marcela Brignone. Yo les voy a decir, ella es la directora y actriz del Roma Teatro Estudio. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Buenas placer, noches, porque ella es romana, aunque ya hace años que vive aquí en España. Y también estoy acompañada por Marcela Brignone. Ella es la encargada de vestuario y caracterización de esta obra de Hamlet que estoy preparando de Roma Teatro Estudio, ¿no? así es, Así sí. es. Muy buenas noches también, Marcela, ¿qué Buenas tal? noches. ¿Bien? ¿Venís Bien. dispuesta a Buenas charlar noches. conmigo, contarme todas las cosas que sabéis de Sí, la sí, obra? sí. ¿Sí? Bueno, ahora estoy produciendo, como yo decía, la obra de Hamlet, el Roma Sí. Teatro Estudio. Cuéntame, porque mejor Allora, que tú creo que no lo sabe nadie, Paola. sì, Hamlet, bueno, un classico, no? Di Shakespeare. E in questo momento stiamo nella fase di pre-produzione, quindi stiamo mirando tutto quello che è il testo, il direttore di scena, il vestuario, lo ensayo, lo attore, no? Preparando per il mese di settembre, che vamo facendo un ensayo un mese e mezzo in un castillo, qui al lato di Malaga, in Fuengirola. Sì. E poi già stiamo tenendo l'estreno finale di ottobre nel castello di Miramar, che è il castello qui di Malaga. Perché? Perché questo spettacolo, a parte llevarlo nello teatro grande principale di Andalusia, voi a tenere l'opportunità di presentare un circuito Shakespeare en los Castillos. Entonces llevaré lo spettacolo in tutti i castelli abiles, cioè attivos, di Andalusia e di Spagna. Qué bien. Así que voy a tener una escenografía un poco más sobria, menos, digamos, eclatante, pero con un vestuario óptimo Me de imagino. Marcella. Bueno. Pero ¿por qué? Porque en realidad tengo los castillos detrás. Entonces, los castillos mismos son una escenografía, ¿no? Es que qué mejor que hacerlo en un castillo de verdad, Paola. Claro. Claro. ¿Y cómo va a ser esta versión de Hamlet? È un Amleto incentrato, focalizzato in un'isola del Mediterraneo. La Trinacria, la Sicilia. Entonces va a ser un Amleto con la pasión típica, ¿no? La duda, el amor incestuoso, el complejo del mito de Edipo, típica de los pueblos de los países del sur, ¿no? Los países latinos, ¿no? Entonces va a ser bastante Pasión. diferente de un Amleto de la Danimarca, del periodo nel cual Shakespeare lo ha Ah, encuadrado, ¿no? claro. Y a interrumpir, a romper un poco la forte pasión, la fuerte duda, digamos, de toda la obra, será un grupo de cómicos de la Commedia dell'arte, que son cómicos de Pulcinella, Arlecchino, Colombina, que van a representar la muerte del padre de Amleto, dando una scena brillante, una scena simpatica, algo allegre che rompe la drammaticità, no? Del concetto dell'opera classica che vamo rappresentando, perché Claro, che c'è ora. sempre io voglio rispettando il classico, cioè non va a essere nada di contemporaneo, nada di strano, No. sempre rispettando il classico. Bueno, ¿y tú, Marcela, cómo te inspiras para la caracterización y el vestuario, el maquillaje de esos actores en esa obra? A ver. Bueno, lo principal, como ha dicho Paola, va a ser tener una escenografía espectacular, como van a ser los castillos Ya lo de veo. Andalucía, que hay un sinfín, y provocar más que nada el contraste emocional del personaje y el contraste de traer al Mediterráneo este Hamlet clásico, que donde va a despertar unas pasiones que nos van a deslumbrar. Entonces, todo eso se va a ver reflejado en un contraste de colores, en un contraste de siluetas. Básicamente, lo haremos inspirados en un barroco, que muchas veces podremos ver también un poquito lo que es el barroco español. Va a ser eso, desde tonalidades muy oscuras. Sí. Y luego la combinación con la comedia del arte nos va a traer luz y brillos En y definitiva, un espectáculo muy colorido, muy pasional, por lo que veo. sí. Luces, color. Luces, color. ¿Y los maquillajes? Los maquillajes serán más sobrios. No Claro, en la serán. época tampoco. Sobre todo en el teatro, el maquillaje siempre suele ser fuerte, pero no será lo que más va a destacar. Lo que hemos coordinado con el director, con Pino Améndola, es trabajar sobre todo la silueta,
los colores y claro, en silueta ya podemos no hablar solamente de la caracterización, sino que podemos hablar más de los peinados, de los volúmenes, sobre todo en las señoritas. En las señoritas, en Ofelia, como aquí la señora Paula. Exactamente, trabajar mucho los volúmenes, porque eso es lo que la gente va a percibir de una época, ¿no? A pesar de los contrastes, tampoco marear en conceptos, hay que estudiarlo muchísimo. Ya lo creo. Mm. Bueno, imagino que la música además aquí en esta obra será súper importante. Sí, la está produciendo Jesús Carrasco, que sí, es catedrático del Conservatorio de Música de Córdoba, en colaboración a una profesora y música también de Londres. Y van produciendo la música sobre la obra de Scarlatti, de Johann Sebastian Bach, para clave. Y alguna pieza viene hecha appositamente por aumentar la expresión de alguna escena en particular, y siempre escrita y producida por la misma persona que he ahora dicho. Si dice así, he ahora dicho, ¿no? Y son bonitas porque son los instrumentos medievales, son la flauta, los instrumentos que verán utilizados, ¿no? Va a sonar realmente a esa época. Sí, el violino, la viola, el violoncello, entonces serán instrumentos que dan la idea dell'epoca e anche una certa emozione, ¿no? En la escena, sicuramente. Paola, ¿y eso dónde lo podemos ver? A ver, ¿dónde, cuándo y cómo? Sí, allora, antes que todo será, bueno, publicizaré, ¿no? Promocionaré de la forma al estreno que será sobre el 29-30, supongo, de octubre, en el castillo de Miramar de Málaga. Y desde ahí... Y el escenario muy bonito, ¿eh? El castillo de Miramar es muy bonito. Sí. Desde ahí llevándolo, bueno, todos los teatros principales, Isabella Católica, Lope de Vega, el Gran Teatro de Córdoba y los castillos que estoy ahora proponiendo, porque ahora proprio estoy en fase de promoción y de distribución del producto. Claro. ¿Esa es quizá la fase más difícil? Sí, Paola, es la más difícil en absoluto, porque luego ya todo está hecho. Luego se tiene solo que producir, realizar. Pero la preproducción es seguramente la más difícil de todo. La más dura, yo creo que... Bueno, ¿vas a llevar este espectáculo fuera de España, Paola? Sí, antes que... bueno, antes que todo lo voy a llevar a mi tierra, ¿no? A Italia, a Roma principalmente, porque bueno, a Roma già conosco un pochito come funziona il circuito e sto ottenendo también mucha aceptación, mucha ayuda para llevar de la forma 17 persone a Roma, perché non è poco, ¿no? È una compagnia abbastanza grande, non siamo una compagnia di 5 attori e l'ambasciata spagnola mi sta aiutando molto, l'ambasciata in Roma. Están teniendo mucho éxito, suceso, esto de llevar un Amleto en castellano en Italia, donde nadie ve un espectáculo en castellano. Claro. Entonces va a ser un poco impactante la cosa, ¿no? Pero a mí me gusta la cosa que no son normales. ¿Todo? ¿Te gusta que no sea normal o qué? Tiene que ser diferente, porque si no uno se aburre en la vida. ¿Te gustan los retos? Sí, absolutamente. Y aparte Roma, proprio en estos días estoy organizando para Londres, para ir a Largo Globe Theater, que ya estoy en comunicación, y a presentar el espectáculo, lógicamente en castellano también ahí, que entra en un festival. Eso en primavera, bueno. De aquí hay un tiempecito todavía largo. Para organizar todo. Bueno, nosotros nos vamos a ir un tiempecito mucho más corto, nada más que unos minutos de publicidad y enseguida volvemos. Venga, hasta ahora.
allá.
Pues ya estamos aquí de vuelta con todos ustedes nuevamente. Hoy charlábamos en el jardín con Paola Reale y Marcela Brignole. Ella era la directora y actriz de Roma Teatro Estudio y Marcela es la encargada del vestuario de la caracterización y del maquillaje. Nada más y nada menos. Qué difícil todo. Y nos estabais contando un poquito cuál era la fase, esa de preproducción que estábamos comentando que era quizá la más dura de organizar. Y que te ibas a Londres, que lo querías meter en el festival. Y yo ahora quiero saber, Paola, ¿cómo nos va a sorprender esta producción? Bueno, una idea nueva, porque appunto, no va a ser una obra de Amleto que va representada solamente en teatros, sino en castillos y en centros escolares, porque quiero dar una oportunidad a los alumnos, a la gente joven, de acostumbrarse, de instruirse a la cultura del teatro, que es muy importante. Entonces, llevar obra clásica para instruir las personas a la cultura, a ir a teatro, a informarse de lo que ha sido en el pasado. Y lo estoy presentando a los colegios, digamos, de una edad que va desde los 13 años hasta arriba, las universidades. Y vamos a tener algo particular, en el sentido que non voy llevando representando un espectáculo solamente, sino teniendo una charla antes, unos 2 o 3 días antes, con lo alumno y especificando y detallando lo que era el periodo shakespeariano. Eso es muy interesante. La filosofía de Shakespeare. Y eso incluido en el espectáculo, o sea, no es que voy a tener un precio del espectáculo y luego todo incluido, pero que quiero dar cultura con el espectáculo. Y es que aparte yo creo que así se disfruta muchísimo mejor porque sabes lo que estás viendo. Realmente, si alguien no ha escuchado, no ha leído nada de Hamlet nunca, o sea, la obra de Hamlet, pues tú llegas allí, el alumno llega allí y yo creo que no puede llegarle lo mismo que un niño que ya previamente ha leído de esa fuente, ¿no? Exactamente. Yo creo que eso es muy interesante. Esta es la idea nueva que quiero llevar adelante. Y es la forma de expresión de la mia compañía de teatro. Siempre voy a llevar espectáculo clásico, nunca van a ser contemporáneo, cosa strana, no. Sono contro il contemporáneo, sono clásica. Ya es así. Marcela, ¿y tú cuándo te pones, por ejemplo, a imaginar la caracterización de las actrices, de los actores para esta obra, por ejemplo? ¿Tienes en cuenta el físico de la actriz, como de Paola, o directamente tienes que ir? Sí. Sí, sí, por supuesto. Primero se trabaja en base a la idea del director en todo momento, en base a esa versión que quiere dar el director, y luego en informe individual uno va trabajando con cada actor, pero siempre está pincelado por la emoción que va a transmitir ese personaje y por una idea general, ¿no? Y es que es muy importante, si no. Exactamente. No es lo mismo diseñar para ella que va a ser una actriz que si lo hiciera otra persona. Aunque después uno tiene que tener siempre su plan B y su plan C. Y para el de emergencia, el de salida. Claro, para pensar cómo se adaptaría ese personaje con otro actor o con otra actriz. Eso, la silueta de cada uno también influye muchísimo. Influye muchísimo. ¿Y el peinado, por ejemplo, de la época? ¿El peinado no le va? Es que, por lo menos, lo que me han enseñado mis profesores en mi estudio es que cualquier cabello y cualquier se puede llevar diferentes técnicas para abordar la misma silueta, y sobre todo en teatro tiene una facilidad que no es lo mismo que el cine, es mucho más fácil, o sea, se trabaja sobre un volumen, eso es lo que hay que respetar. Qué interesante. Yo Paola. Sí, yo me alegro mucho porque tengo a mi lado unos profesionales, que ella tiene un currículum, vamos, extensísimo, ¿no? Sí, es un poco pesado. Bueno, pero me imagino que te habrás rodeado de gente que te da toda la confianza, sí, toda la seguridad para. Sí, sí, en absoluto. Son para muy contenta. Este proyecto. Sí, sí, además que ella es argentina y tenemos mucho carácter parecido, que tiene la abuela italiana y tenemos mucha afinidad. Sí, sí, mucha afinidad, de verdad. Bueno, ¿qué idea nueva quieres dar con este espectáculo, Paola? Sí, la idea nueva es un poquito la que te estaba comentando. Una espressione del classicismo e della cultura del teatro hacia todo lo livello della società, quindi che può
un amleto que puede ser accesible a un niño, como a una persona mayor, a un universitario, para que se instruiscan a la cultura del teatro. Esta es la mi idea. Es quizá una idea revolucionaria, fíjate lo que te voy a decir. Porque yo creo que hasta ahora, cuando se representa una obra, nadie... Si tú te quieres preparar en tu casa aparte o has leído algo y te interesa, vas, si no, exacto, no tienes ningún sitio. El ¿no? problema actual es que hoy las personas, aquí por lo menos en España y también un poquito en los países latinos, no están acostumbrados a ir al teatro. O sea, si tú vas en Alemania, a Londres, en Dinamarca, o sea, la gente... al lugar de ir a tomar un vino, una cerveza o a ver un espectáculo al cine, casi, no digo todos los días, ma cada semana tienen a las 6, a las 7 de la tarde el espectáculo. Cioè, io fui sorprendida a Londres l'anno passato che vedevo in cada barrio de Londres había un río de gente che a cada ora, cada 6 de la tarde se dirigía hacia un sitio, digo, ¿dónde van toda esta gente? ¿Dónde van? Y yo al final que iban dentro de un teatro, sí. Cioè, a las 7 de la tarde, y había una lección de 42 musicales. Cioè, en Italia no hay ni uno a lo mejor de vez en cuando, en España igual, también hay igual. 42 tipos de música. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a ir al teatro desde pequeño, porque lo hacen en el instituto, porque los sí. niños van estudiando teatro ya en la escuela desde pequeño. Es una asignatura más. Exactamente, sí. Es una costumbre, y eso es lo que yo quiero dar con este espectáculo. Presentándolo a los institutos, a los colegios, a las universidades, y dándolo como forma de cultura, de acostumbre a la cultura. Infatti, después de Hamlet será otro espectáculo clásico de otro autor, y siempre en la misma forma, presentándolo con unos días antes de charla, hablando del periodo, de la filosofía del autor. Eso para mí es muy importante. Yo creo que sí. Y cuando la gente te aplaude y al final gusta la obra, después de tanto trabajo, Paola. Sí, es una satisfacción que ripaga de todo. Ed es única, no la prueba todo el mundo. Es verdad, fantástico. Y tan difícil, ¿eh? A nosotros los técnicos, esa satisfacción nos llega a través del aplauso del público. Cuando ven que ha visto el trabajo, que ha convencido, porque realmente, si ella no va bien caracterizada, es una parte muy importante. Es que ese es el ni desafío. Ella está en el papel, ni la gente se lo cree. Absolutamente. Porque tú así no podrías hacer nada de Hamlet. No, además que el personaje. El vestuario nel baile e nel teatro, perché bueno, io vengo del baile, ma il baile nel teatro è il 50% dello spettacolo. Sì, è vero. Sin duda, tu puoi tener un spettacolo che tiene mucho valore, ma se non tiene un vestuario e una caratterizzazione adeguata, perde il 50%. Sì, è certo. Sin duda. Claro, por eso lo importante de esta versión, ¿no? Mediterránea, es transmitir esa pasión sin transfigurar la idea de Hamlet, que se puede dar en cualquier parte del mundo y que incluso para un niño sea claro. Ese es el gran desafío, que sea claro en ideas, que... Y que le llegue, claro, clarísimo. Que las emociones del personaje se reflejen constantemente a través del vestuario, es importantísimo. Y todo el sentimiento que ella va a poner en su papel. Sí. Claro, hombre. Cada papel, ¿no? Sí, ella tiene uno de los personajes. Cada papel de la vida. Gertrudis, por ejemplo. Tengo mucho papel en la vida. Es uno de los personajes más potentes de la obra. Sí, junto me imagino. Con Hamlet. ¿Tú cuál hacías, Paola? Sí. ¿Qué papel hacías tú? Yo soy Gertrude, la madre de Hamlet, ¿no? Sí. Tengo el sentimiento contrastante del amor hacia el figlio. Y de respeto hacia el marido, y bueno, tenéis que venir a verme. Un sitio difícil, ya te iré a ver. Sí. Estoy segura. Segura que vais a tener muchísima suerte. Seguro que gracias. Os va a ir muy bien, como merecéis. Y muchísimas gracias por haber venido, Paola, Marcela. Muchas gracias por charlar conmigo en el jardín, os lo agradezco. Hasta luego. Venga. Buenas noches. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, pero ya saben, mañana más charlas en el jardín. Buenas noches. Go.
hacer.